Como puedes ver en las imágenes, el muñeco parpadea y mueve la boca por sí solo. Su dueño cree que está embrujado y que por algún motivo quiere escapar, y es por eso que abre y cierra la puerta. Este muñeco fue construido en 1940 por un prisionero en un campamento nazi de la Segunda Guerra Mundial.